Si había que hacer una secuela, tenía que ser de esta forma. Doom Eternal es el ejemplo perfecto de cómo hacer una secuela y cómo continuar una saga luego de tanto tiempo, ya que evolucionó en todo sentido, gráficamente. En historia se te puede hacer más interesante, por más que no importe mucho, porque Doom es una excusa perfecta para desconectarte un rato de los juegos tradicionales, meterte en lo que es un videojuego de verdad, porque es un videojuego hecho para jugar simplemente. Y eso es lo que yo rescato de Doom. Una saga que no murió, está más eterna que nunca. Cabe decir que Doom Eternal es un juego que en jugabilidad también ha mejorado, es mucho más frenético, mucho más entretenido, te tenés que centrar mucho en los enemigos, tenés que estar bien despierto y te consume mucha energía porque me ha pasado de, de estar jugando y es como que ya me agotaba mucho pero no porque me aburría sino porque ya había gastado mucha energía eh, me sentía como casi mareado porque es tan rápido el juego tan frenético que te obliga a, a mirar dos veces para dónde vas a ir es un juego que la verdad parece un juego de, de aquella época no de Play 2 Play 1 de los primeros juegos no que eran juegos para jugar simplemente y que no tenías que estar ahí como interesado en la historia, ¿no? que es lo que hoy parece que te están obligando ¿no? a, a escuchar, porque a veces un juego como una aventura gráfica, si no te gusta la historia, no te va a terminar gustando el juego. Eh, uno se centra más en la historia, en ese tipo de juegos. Y cuando uno habla de Doom, está hablando de un shooter que es para jugar, para jugar y jugar. Nada más, lo comprás, jugás y la pasás de 10, te divertís. Es un juego divertidísimo, entretenido. Y como dicen el título, es mi goti del 2020. Y estarás diciendo, pero si salió Gozo Tsushima y me dijiste que te encantó. Sí, es verdad, me encantó Gozo Tsushima. Pero le pasa algo que le pasa a este juego. Es repetitivo como casi todo juego. Lo que pasa es que al ser repetitivo, Doom igual me sigue encantando. Cosa que con otros juegos no suele pasar. Doom Eternal es el shooter de mi vida, el mejor shooter de la historia para mí, superando a Black, superando a muchos otros juegos. Obviamente, dependiendo del contexto del videojuego, porque vos podés decir, me encanta este juego, pero tal vez te gusta la Guerra Fría, en qué está ambientado el videojuego. Yo creo que este juego está ambientado en un lugar impresionantemente hecho, eh, con unos enemigos increíbles. Enemigos nuevos, armas nuevas, historia obviamente nueva que, que le va dando sentido y termina de una forma espectacular, una forma impresionante este juego. La verdad, que cuando lo puse, porque lo jugué en una PC, estrené esta compu con Ori 2 y con Doom Eternal, y la verdad es que se ve espectacular. Lo puse en ultra todo a los palos y se ve espectacular. Eh, hasta los mínimos detalles los puedes ver bien. Agarras el, el arma ametralladora, ¿no? Que le puedes poner zoom. Es como que tiene una mira de francotirador. Y puedes ver los detalles hasta con eso. Eh, porque la verdad es que esta computadora es una bestia. Eh, no sé si tan bestia como este juego. Pero la verdad es que se puede ver eh, todo. Los reflejos, el detalle, los colores. Va a 60 fps como nunca. Puede ir a más. Por lo que estuve viendo, yo lo restringí a 60 fps para que vaya acorde al monitor. Pero si soy sincero, el juego va a más de 150 fps. Y si tuviera una buena, una buena tele o un buen monitor, yo creo que lo podría jugar tranquilamente a 144 Hz eh, de una. O también lo puedo jugar en 4K, pero bueno, va a bajar el rendimiento. Pero debe ser una locura igual jugarlo en 4K. Si ya flipé como dicen jugándolo en una en un monitor de 60 fps no a 1080 p así que no es una locura es empecé es otra cosa así se debe jugar este tipo de juego es mucho más divertido mucho mejor y yo no sé dar una idea como tambaleaba para matar a uno estaba... estaba así y movía el mouse dentro de poco me llega el mouse pad sí sí porque la idea es tener un mouse pa para poder jugar también a estos juegos. Porque se te va el mouse al carajo. Es una bestialidad un mes un meselgoti para mí personalmente. 2020 superando a cualquier juego por la diversión que me transmitió. Por las ganas, por lo que lo esperé. Por más que yo el juego que más esperé de este año era The Last of Us 2. Y me llevé una decepción tremenda. Es más, Ghost of Tsushima me gustó mucho más en todo sentido que The Last of Us 2. Es mi opinión gente. Que no empiece a llover... Eh, arena vaginal de todos lo, lo, los topitos que siguen a este juego Porque yo lo sigo Pero no soy un fanboy tóxico Que si otro dice Ah, este juego no me gusta Voy a empezar a tirar mierda como un pelotudito ¿Eh? ¿Sí? No, maduren un poco, por favor Se los pido, loco ¿Eh? ¿Eh? Así que volviendo al tema Doom Eternal Es más de plataforma este juego Tenés que interactuar con el entorno porque te cogen Encima he perdido como no sé 100 veces por tirarte un número es de los pocos juegos que me llegué a morir tanto y me dieron ganas de seguir jugándolo porque lo esperé tanto tiempo a este juego. El 2016 era mi shooter favorito de la generación, pero este juego evoluciona de tal manera que no te puedes dejar de sacar el sombrero y decir Bethesda, te mereces un flor de petuco, loco. Es increíble lo que hicieron, es impresionante. Si bien yo no soy ateo ni nada, que me gusta este tipo de juegos, pero me gusta los monstruos, la ambientación, me gusta este tipo de, de género y, y tan conseguido, ¿no? Aparte, el puño sangriento, la motosierra, las armas que tenés acá que parece el depredador, ¿viste? Impresionante, impresionante. Eh, la manera de matar, todo lo, lo que vas consiguiendo con el juego te va recompensando porque vas encontrando armas de todo tipo. Tener la posibilidad de ponerle mejoras a las armas, eh, puedes ir desbloqueando habilidades, puedes ir extendiendo lo que es la armadura, la vida, la poronga, por así decirlo, porque vas a ir garchando como nunca. Wow, estaba re acelerado. <laughs> ¿Es rejugable este juego? Sí, yo lo jugué en daño, que es el nivel de los petardos. Porque yo la quería pasar bien, pero no pensé que iba a morir tantas veces. Y pienso jugarlo en la última dificultad. Me van a volar pijazo por todos lados. Pero es un reto que quiero conseguir. Encima el juego te recompensa, te das skins. puedes ir desbloqueando... Eh, música, eh, un montón de cosas más que hacen que el juego sea más interesante cuando vas por la nave. Eh, el jefe final, el jefe final no tiene desperdicio. El jefe final es una locura. Eh, cuando lo ves tan imponente, se te cae la poronga al piso y decís: Te la mirás dos veces, mirás la de él y decís: No tengo chances. Pero sos el layer sos el héroe el genio uno de mis personajes favoritos que se ha transformado sin hablar pero es que estéticamente se los culé hasta los Power Rangers ¿eh? mira que yo miraba los Power Rangers pero este este no tiene precedentes este no tiene límites este es es como que metieron a Kratos adentro de un traje Power Ranger del futuro y salió el Power of War eh. Slayer Edition, o sea es una cosa ojalá pronto cuando, cuando pueda, me quiero comprar el Slayer en miniatura así, una figura para poner de colección, porque yo también pienso y soy de los que quiere empezar a coleccionar figuras, figuras de videojuegos, el personaje de Revenant es de, de Doom, ese sí me gustaría. Y no, los Funko Pop, o sea hay un montón de cosas, McFarlane, Hot Doys, que bueno ahí ya se te va el precio al carajo. Pero la verdad es que tener una vitrina con esos personajes tan queridos de uno eh, es impresionante. Uno diría no tiene precio, pero sí, tiene un precio de la concha al mono porque estás hablando de 50 lucas en este país de mierda, si hablamos de un hot toys. Pero increíble, increíble este juego, yo se los recomiendo, más si jugaron el primero del 2016, esa sería como una secuela, si no te acordás la historia. No pasa nada. Aparte el juego, como te dije, es rejugable. Lo podés jugar de vuelta. Eh, porque es un juego para jugar, gente. Es un juego para jugar y ya está. Acá no tenés que estar viendo cinemática de dos horas para entender una historia que te corte el rollo. Es un juego que, que, que lo disfruto y, y valoro la esencia de que siga un juego hecho para jugar. No un juego para entender su historia, para esto, lo otro. Un juego divertido, punto final. Y no hay mejor juego que ese para mí. Porque yo crecí con los juegos antiguos que eran para jugar. No te contaban una super historia. Acá te, te decían, toma pibe. Lo compraste, bueno, disfrutá. Si no te gusta, bueno, por lo menos no perdiste tiempo. Y está perfecto que existan juegos con historias, con una campaña profunda. Pero también está bueno que en, en el hoy en día, en el presente. Sigan existiendo juegos como Doom Eternal y por eso los aplaudo. Como Doom Eternal, como Devil May Cry. Como dije, me gustaban los Power Rangers, pero este. este es un. esta es la fusión de todos los Power Rangers juntos. No, no hay otra. Es, es una cosa de locos. Slayer es imponente. Encima, le ves la cara y decís, este tipo está de mal humor. Este tipo no le cabe una. Pero bueno, gente, yo lo recomiendo. La verdad es que el GOTI del año. por la diversión. Y porque varió mucho al lado de, de otros juegos, también del shooters... También el Warfare State 2 me encantó, pero Doom en estética me encanta. Como dije, te tiene que gustar el contexto del videojuego. Y el contexto del videojuego de Doom me encanta. Matás demonios, los demonios son increíbles. Gráficamente lo disfruté muchísimo. Más con el mouse. Y, y cuando lo terminé dije, no, porque encima termina ahí. Tac, directo. Así que me encanta. Es impresionante. 10 de 10. No, no tengo otra cosa para decir que lo jueguen, que lo recomiendo. Y que si tienen una PC, por lo menos que lo prueben ahí. Porque la van a pasar bien y mal. Bien jugándolo, mal. Porque pueden llegar a morir muchas veces. Pero es cuestión de aprender a jugar. Y entender las mecánicas que son espectaculares. Y hay enemigos, como por ejemplo. Hay un enemigo que te lanza como una pantera, ¿no? Como un, un depredador ahí. Y tiene un hacha, una hacha roja, y tiene un escudo. Entonces cuando él te va a pegar, ahí le tenés que disparar con la escopeta recortada. Pero ese fue el enemigo que más me mató. Es el enemigo que más me culió en el juego. No sé cuántas veces me morí por culpa de él. Porque había que matar a todos en un solo nivel. Y el flaco te estaba esperando. Ahí con la goma ahí. Viste, te estaba esperando al final. Y claro, como no lo podía matar, tenía que empezar de vuelta a matar a todos y, y, y este y el otro. No, impresionante. Impresionante lo que me costó ese hijo de remil. Pero valió la pena, valió la pena que personajes que no sean jefes finales sean tan dignos. Y no, gente, la verdad que emociona, emociona jugar un juego así. A mí me encantó. Bueno, gente, Doom Eternal Mi Goti 2020. Decime cuál es tu goti de este año, cuál es el juego que más te gustó, si The Last of Us, si Oso Tsushima, <coughs> por qué mi GOTY en teoría, para resumir, la música, impresionante, los escenarios, los gráficos, la jugabilidad mejorada, las deidades, el infierno, Marte, la tierra, la nave, la nave, Dios mío, la nave, los enemigos, el jefe final, el final. El comienzo, la duración, porque hay juegos que son muy buenos pero son muy cortos y este es excelente y es largo. Se nota que le pusieron mucho amor al videojuego y no, la verdad es que yo lo aplaudo totalmente. Si no existiera God of War, este juego probablemente sea el mejor de la generación para mí. La verdad es que es una locura, es una loc me encanta. Una bestialidad total. Y por último, la diversión. No, no hay con qué darle. Es personal, recuerden, a ustedes capaz no les gusta, pero bueno, por algo están acá viendo el video y por algo llegaron hasta acá. Así que muchas gracias por estar, nos vemos en el siguiente video del mundo de un player, suscríbete, compartí, recomendá y déjame tu boti personal.